Sean bienvenidos a la primera semifinal del torneo de verano, la Copa Roberto Seivane de la Liga Argentina de Futsal Afista 2016, la Liga LAFA de Futsal, en este Semana Santa, fin de largo acá en Argentina, debido a la Semana Santa religiosa, como decíamos. Así que bueno, fin de semana largo y de fútbol acá en Argentina. Se enfrentan Newell's contra Círculo de la Paternal. Pita el árbitro, los árbitros Alejandro Falvo y Alejandro de Nicola. Ya están jugando Newell's y Círculo de la Paternal por la primera semifinal del torneo de verano de la Liga LAFA, la Copa Roberto Seivane. Ya juega Newell, sale de 3. Acá con Linguide, acá con Marco Scaglione, el capitán del equipo rosarino, no, equipo acá de Buenos Aires, pero es la filial de Rosario de Newell's Old Boys. Acá el capitán, Bruno Marcogliese. Marcogliese para Vanega. Vanega que la pisa, presionado por Del Bened. Ahora presiona Chávez. Pierde Newell, recupera la pelota. Círculo de la Paternal. Ya hay lateral ofensivo para Círculo de la Paternal. Del Bened remataba, pegaba en el jugador de Newell's. Tira un sombrerito Del Bened. Ahora Diego Cabral que la mete para el Gabriel Cabral. Pero finalmente cortaba el arquero Leandro Gras, que ahora tira el pelotazo. Recibe el otro arquero, Rubén Zárate. Tira pelotazo otra vez y corta Bruno Marcogliese. Se empieza de lado a lado el partido, señores y señores. Newell versus Círculo de la Paternal. Sale jugando para atrás Del Bened. Este es Diego Cabral. Diego Cabral para Del Bened. Muy solo Del Bened. Va a poder rematar Del Bened. Tiró sobre la marca y pierde. Casi queda para la contra para Newell, pero finalmente le queda Diego Cabral. Casi pierde. Ahora pisa. Pisa de vuelta y el árbitro Alejandro dice que se estaba por ir la pelota. Recordemos los directores técnicos: Cacho Lavalle por el lado de Newell's y Emiliano Prestano por el lado del Círculo de la Paternal, que también es jugador, es técnico jugador, así que si en algún momento lo vemos ingresar, que no le llame la atención, yo lo voy a estar marcando. Quiere jugar por línea el capitán Bruno Marcogliese y rebotaba la pelota en Del Bened. Va a haber lateral para Newell. Ya está jugando el primer tiempo 0-0. Newell's y la Paternal. Tiro larga para Vanega. Vanega que pega, zurda. Rebota en el jugador de Círculo y se va al córner. Corre para Newell's en esta primera semifinal. Ya lo hacen en corto. Hay jugada preparada. Se presionaba rápido Círculo de la Paternal y ganaba el lateral. Finalmente se le escapaba la pelota a los muchachos de Newell. Ya lo van a hacer los de Círculo. Van a jugar con el arquero, con Rubén Zárate. Rubén Zárate para Cabral. Cabral que tira pelotazo. Era bueno el pelotazo, pero corta Bruno Marcogliese, capitán de Newell's. Y cuando llegaba Del Bened, finalmente se le escapaba por banda. Por final de cancha, perdón. El saque de arco para Leandro Agras. Ya sale jugando Newell. Sale de 3. Espera en 3 cuartos, Círculo de la Paternal. Acá engancha a Linguide y no puede. Pierde con Cabral. Se viene Gabriel Cabral. Tira al medio Gabriel Cabral. Casi gol de Chávez cuando el árbitro está cobrando falta para Círculo. Casi gol de Chávez, pero se terminaba cayendo casi en la puerta del área. No, la falta era contra Gabriel Cabral finalmente. Va a haber tiro libre. Muy peligroso para Círculo de la Paternal. Se juntan los Cabrales. Se va Gabriel. Ahora queda Diego Cabral, el número 17 del Círculo de la Paternal. Le va a pegar Diego Cabral. Se corrió Gabriel Cabral a un costado. También del otro lado está Del Bened. Puede haber jugada preparada de Círculo. Pega Diego Cabral y le queda la pelota a Leandro Gras. Tranquilo, controla. Estaba bien parado Newell's. Que sale jugando, no. La tira afuera el arquero Leandro Gras, que quedó sentido. Parece que cuando agarró la pelota le recibió un golpe también de algún jugador de Círculo de la Paternal que llegaba y no pudo concretar su golpe a la pelota y finalmente terminó lastimando al arquero. Así que bueno, Círculo de la Paternal parece que va a devolver la pelota. Gabriel Cabral va a hacer el lateral. Devuelve la pelota nomás. La tira al saque de arco para Newell's, para Leandro Agnas, que ya está recuperado. Va a salir jugando ahora con Bruno Marcogliese, su capitán. Este Linguide. Juega para Marcogliese otra vez. Sale de 3 Newell. Marcogliese ahora tira el pelotazo. Para Venegas lo había picado. ¡Venegas! Fuera, 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 por atrás del arco, se va la pelota, saca arco para Rubén Zárate, que ya lo hace con Gabriel Cabral. Gabriel Cabral que toca para Diego, Diego Cabral, el número 16, no, este es el número 17, perdón, Diego Cabral, tira el pelotazo, para Gabriel Cabral, Diego mano a mano, Gabriel Cabral, el que echa, se tiró el arquero, tiró, por arriba del travesaño, el arquero se estaba en el piso, se lo pierde, el Círculo de la Paternal se lo pierde Gabriel Cabral, señoras y señores. Cerca, 0-0 continúa el partido. Sale jugando Newell con Linguide. Bruno Marcogliese. Marcogliese abre la pelota para Vanega. Vanega pisa la pelota. Tira por línea Del Bened que no puede. Acá le queda Martín Rodríguez que tira. Zárate, el arquero abajo. Ya sale rápido Rubén Zárate con Chávez. Chávez que tira para Del Bened. ¡Del Bened! ¡Del Bened! ¡Casi no es Del Bened, pero no! Al lado del palo cuando Leandro Ferreira ya estaba vencido. Lindo remate, un puntinazo. Pero se desvió, hizo la comba para el otro lado. Se termina abriendo la pelota
y se fue al lado del palo en el ángulo de arriba. 0 a 0, continúa el partido entre Newell y Círculo de la Paternal. Acá Bruno Marcolice, ya sale jugando por la derecha. Este Vanega, Vanega para Linguide. Linguide que pisa, mira la cancha, está del lado izquierdo. Ahora toca el medio para Vanega. Vanega que va a tirar largo. Acá para Martín Rodríguez, el número 11. Martín Rodríguez que tira sobre la marca, rebota y lateral para Newell's. Ya lo hace Martín Rodríguez. Acá Bruno Marcolice. Este Linguide que pisa y pierde ahora con Chávez, el número 10. Chávez que la tiene. Chávez que tira largo para Gabriel Cabral. Lo había pegado al techo. No, le queda Gabriel Cabral. ¡Dios, Cabral! Cerco otra vez cuando Leandro Rossi tiraba, pero no llegaba. Ya la tercera llegada consecutiva de Círculo de la Paternal. El partido continúa 0 a 0. Pero estamos más cerca del primero, especialmente Círculo de la Paternal, que complica con los contraataques a Newell cuando pierde la pelota el conjunto leproso. Otra vez perdida la pelota Newell, justamente Bruno Marcolice le daba un mal pase a Vanegas, que se le quejaba, le reprochaba la manera de darle el pase. Vuelve a tener la pelota en el control Círculo de la Paternal. Acá con Diego Cabral, este es Gabriel. Gabriel Cabral, Diego Cabral. Pisa la pelota, controla el último hombre de Círculo que maneja los tiempos. Gabriel Cabral, Diego Cabral otra vez, que es último hombre fijo. Diego Cabral, abre para la izquierda, este para Chávez. Mueve Gabriel Cabral, Chávez tiró para Gabriel Cabral. Era para Del Bene, finalmente no prospera. El saque de arco para Newell, para Leandro Gras. 0 a 0 continuo esta primer semifinal de la Copa Roberto Saiván, el torneo de verano de la Liga AFista de Futsal 2016, Liga LAFA. La paralela a AFA, que es la más importante acá en Argentina. Tira por línea a Newell, se viene Vanega. Vanega que remata a Diego Cabral, que espera bien a los jugadores de Newell. Generalmente terminan pegando siempre sobre la marca. Del Bene por izquierda. Diego Cabral, pelotazo para Gabriel. Luego vuelve a pasar a Marco Diez, pero Gabriel Cabral que remata mal, pega la pared y ahí saque de arco para Leandro Ajeras, que ya lo va a hacer. Sale jugando Newell's. Este es Vanega, si no me equivoco. Bruno Marcolice, el capitán con la cinta amarilla en la camiseta leprosa roja y negra. Toca y toca Newell's. Marcolice otra vez. Ahora profundiza. Tiro para Linguide. Se le va por arriba Linguide. Mal remate el jugador de Newell. El saque de arco para Rubén Zarate, para el Círculo de la Paternal. Lateral finalmente. No, de saque de arco lo va a hacer Rubén Zarate, que sale jugando con Diego Cabral, que controla los tiempos, pisa la pelota, traslada, espera en mitad de cancha Newell. Diego Cabral que encara, Diego Cabral que va por izquierda, tira larga para Del Bene, ahora Peinan y Leandro Gras, que le queda la pelota, sale rápido jugando con Manega. Diego Cabral, gran jugador de Newell, pierde ahora, se viene la contra, Gabriel Cabral que encara, tiró. Lindo contraataque otra vez de Círculo, sube al lado del palo. Por ahora los muchachos de Círculo de Paternal no le están aceptando al arco, pero en cuanto le acierte puede llegar a venir el primero. Lindos contraataques se está metiendo el equipo azul, el equipo de Emiliano Prestano, el director técnico del conjunto de la Paternal. 0 a 0 continúa el partido. Acá Bruno Marcolice que va por izquierda, traslada la pelota, tira para el pivote Martín Rodríguez, pisa Martín Rodríguez, pierde, ahora traba y gana Martín Rodríguez, larga para Vanega, llega hasta el fondo Vanega, engancha, pisa la pelota sobre el córner izquierdo, Vanega que va a dar vuelta, toca para atrás, acá para Linguide, Linguide va a llegar la pelota para Marcolice, Marcolice va por el medio, ahora para Vanega, Marcolice que se mete, Del Bene que traba. Cuando le queda la pelota al tío Cabral que tira por línea, gana Marcolice. Marcolice con Gabriel Cabral. Ahora toca atrás por Bruno para Linguide. Linguide que observa. Linguide que va por derecha. Tira larga por línea. Linguide. Sacó la línea. Cuando salió el arquero Rubén Zárate, Linguide pateaba ahí en la línea. Con la cabeza sacaba Diego Cabral. Corre para Newell. Se viene los leprosos. Marcolice de ahí. Que le dio la pelota para mí Chávez. Va a haber córner otra vez para Newell. Marco Liese abre para la derecha, este para Vanega. Vanega que pisa, toca otra vez para el capitán Bruno Valcolice. Tira, no prospera, le queda la pelota a Chávez, el número 10. Ya sale con Diego Cabral. Diego Cabral que encara por el medio y falta el número 5 de Newell, de Linguide, de Carlos Linguide. Cuando se escapaba Diego Cabral, sí, perdía la pelota ahí. Era jugada peligrosa también para Newell. Finalmente tiro libre en tres cuartos de su propio campo para Círculo de la Paternal, el conjunto azul. Tira Diego Cabral desde ahí, nada, controla la pelota Leandro Gras, lindo tiro libre, pero un poco lejos y no fue con mucha potencia. Ya sale jugando Newell desde el fondo, acá con su capitán, con Bruno Marcolice. Traslada la pelota tranquila hasta tres cuartos.
Acá abre para Linguide. Linguide que encara. Linguide que con la marca de Chávez. Toca otra vez para Marcolice. Marcolice que viene para izquierda. Linguide tiró. Zárate otra vez. Se pone lindo ahora los dos arcos. Gabriel Cabral sale jugando para Círculo. Acá Diego. Diego Cabral. Cabral que tira un lindo tres dedos para Chávez. Pero no prospera. Va a haber saque de arco para Newell. Que ahora empieza a aparejar el partido. Tuvo dos remates seguidos al arco. Queda. Contestó muy bien el arquero y el capitán es del Bene, el 15. El arquero de Círculo La Patanola es Rubén Zárate, que como decíamos, contestó muy bien en estas dos últimas llegadas que ha tenido el conjunto leproso. Sale jugando Marco Lice, tranquilo, hasta mitad de cancha. Abre para la izquierda. Este es Linguide. Linguide que profundiza por izquierda. Martín Rodríguez en línea, Zárate otra vez. Cuando llegamos por el fondo, Vanegas. Otra vez vuelve a responder Rubén Zárate, el arquero de Círculo de la Paternal. Se viene el conjunto leproso, señores y señores. Se pone lindo el partido 0-0, pero en cualquier momento se viene el primer gol. O desde Newell o en un contraataque de Círculo. Vino uno, Marco Lice que amaga. Ahora para izquierda, para Linguide. Entra pisado, Linguide patea de ahí. Cerca, pero nada. Saque de arco para Círculo de la Paternal. Ya con Chávez. Chávez por izquierda. Chávez que pisa. Chávez para Gabriel Cabral. Con la marca muy lejos, Diego Cabral, muy lejos Newell, se metió muy atrás. Diego Cabral que va, Diego Cabral que encara por el medio. Ahora abre por izquierda, Diego Cabral que entra al medio. Casi de taco. Casi de taco Gabriel Cabral. Y se tiraba al piso Leandro Agras. Casi es el primero de Círculo, pero seguimos 0-0 en esta primer semifinal. Tira por línea Marco Lice. Ya aparece con Martín Rodríguez, Marco Lice que traba uno y ahora pierde y se viene a la contra. Gabriel Cabral, abre por izquierda para Chávez. Chávez que tira al medio. Pelota va por abajo, cruzado y desviado. Y ahí saque de arco para Newell's. 0-0 continúa el partido. Ya sale jugando Marco Lice. Va para izquierda, pisa la pelota, lo presiona Cabral. Abre para el otro lado, este con Vanega. Este Vanega. Vanega por línea, no prospera. Deja ir la pelota el arquero. Cuando el árbitro Alejandro está marcando una falta previa. Pero igualmente va a haber saque de arco para Rubén Zárate. Sale con Diego Cabral que maneja los tiempos. Acá Gabriel Cabral, ojo que este tiene buena pisada. Toca para el medio, Diego Cabral. Diego Cabral que va hasta mitad de cancha. Espera muy atrás Newell, acá con Chávez. El número 10, Chávez que mete al medio. No llegaba Gabriel Cabral. No hubo coordinación y va a haber lateral para Newell, que va a salir de 3 del fondo. Ya sale con Marco Lice, que da indicaciones. Mientras pisa la pelota, traslada y toca hacia la derecha para Vanega. Vanega que pisa. Vanega va a devolver para Marco Lice. Marco Lice otra vez para Vanega. Otra vez para Marco Lice. Otra vez para Vanega. Y se confundía. Vanega ya había tirado la finta. Marco Lice no lo entendió. Se la tiró al lateral para Círculo Policial. Perdón, Círculo de la Paternal. No cometamos más este error. Círculo de la Paternal. La Paternal. El conjunto azul con Diego Cabral que tira para Chávez. Le pedía falta, pero no había nada. Marco Lice que traba acá. Gabriel Cabral. Gabriel Cabral que retrocede con Diego. Diego Cabral que encara, no le sale nadie. Tiro por línea para Gabriel Cabral. Tiro, el arquero Leandro Agras. Y rechazaba Marco Lice. Rebotaba con el lateral para Newell's. Continúa 0-0 el partido. No se sacan diferencia. Pero han tenido varias llegadas ambos y han respondido bien los arqueros. Y también ha tenido mala puntería en el caso de Círculo de la Paternal, que tiró algunos remates que no llegaron a completar en el arco. Marco Lice abre la pelota acá para Vanega. Vanega pisa y abre para la izquierda para Marco Lice. Marco Lice muy tranquilo, caminando, ahora pisa la pelota. Va por izquierda, profundiza por línea. No prospera, la pelota no le quedaba a Linguide. Saque de arco para Zárate, que ya lo hace rápido. Con Chávez que se equivoca. Imprecisiones ahora en el partido, se regalan la pelota. Acá Vanega, Marco Lice sale. Tres cuartos de propia cancha por izquierda. Marco Lice que tira a Mague. Ahora va a jugar larga por derecha y pierde con Chávez. Gabriel Cabral se viene a la contra de Círculo. Son 3 contra 2. Gabriel Cabral abre para izquierda. Este es Chávez. Este no podía rematar el arco. Era el número 9 que ingresó hace un momento. Es Jonathan Escabino en Círculo de la Paternal. Cuando hizo mal el lateral el número 10, Chávez decoró mal hecho el lateral. Va a haber lateral para Newell's ahora. Chávez, pero bueno, no parece que lo hizo mal el lateral, coro mal sacado del árbitro Alejandro. Sale Newell de 3, como siempre, con Marco Lice caminando. Ahora está 3 cuartos de cancha propia. Va a tirar por derecha. No, tira pisada, engancha. Ahora sí la tira y rebota en Escabino. Lateral para Newell. Que pide Vanega que se mueva un poco más y le pide al pivo para mi gusto. Para ver si Marco Lice se la puede lanzar directamente a él, ¿no? Y saltear la línea de 3.
que separa en tres cuartos, mitad de cancha en este caso, para de círculo de la paterna. Lingui de mitad de cancha, pierde con Gabriel Cabral, recupera Escabino, Escabino que pasa por línea, pasa uno, casi llega el pase para Gabriel Cabral, entró bien al 9 Jonathan Escabino. Se viene círculo de la paternal. Acá con Diego Cabral. Diego Cabral que encara. Ahora abre por derecha. Diego Cabral que tiraba lujo. Y se le escapa la pelota. Finalmente no podía pasar entre dos. Lateral para Newell. 0-0. Continuamos en esta primer semifinal de la Copa Roberto Seivane. Torneo de verano FISTA 2016. Ya sale jugando Newell. 0-0 el partido. Va negada acá por izquierda. Marco Glice encara. No le sale nadie. Ahora sí. Profundiza por el Martín Rodríguez. Por izquierda. Y le trababa la pelota lateral para Newell's en zona ofensiva. Tres cuartos. Ahora en mitad de cancha. Bruno Marcolice abre la pelota para Vanega. Vanega que va a pisar. Vanega encara por afuera. Y pierde trabando con Diego Cabral. Finalmente rebota en el juego de Newell's. Y lateral para el conjunto de la paternal. Lo va a hacer Diego Cabral. Acá para Gabriel. Este es Diego. Diego Cabral. Otra vez con Gabriel. Gabriel Cabral que ahora por el medio. Diego por derecha. Abre para Escabino. Llegaba Vanegas a cortar. Finalmente el lateral para círculo de la paternal. Gabriel Cabral, Diego Cabral. Presión alta de Newell's ahora en este caso por Linguide. Diego Cabral que tira con zurda. Gran corte de Bruno Marcolice, el capitán, que ya sale jugando. Diego Cabral trababa ahora, recupera círculo. Diego Cabral que le queda la pelota por una, por dos. Y ahora Escabino y... falta. Falta de Vanega que es amonestado por el árbitro Alejandro. Tiro libre, peligroso para círculo de la paternal. Cuando hay un cambio en Newell's, se va el número 5, Linguide. No logré ver quién entró. Sí, el número 16 es Matías Mariñán. Sí, en Newell's el número 16 es el que ingresó. Cuando va a haber tiro libre, muy peligroso para círculo de la paternal. ¿Quién es el que se para ante la pelota? Creo que uno es Jonathan Escabino, el número 9. Y el que acomoda la pelota, no logro llegar a ver quién es. También está el número 8, parece que ingresó hace poco en círculo paternal, que es Roberto Chávez también. Remata y pega la barrera. Acá está Chávez, el que ingresó recién, el número 8. Tira para el pivote, en este caso Gabriel Cabral. Cuando saca Marcolí, se sabe que se quiere ganar. La tira hasta el otro arco. Saque de arco para Rubén Sarte. Sale por izquierda, paternal. Acá con Chávez. Chávez tira por línea. Muy solo Escabino, muy solo. Tiro por línea ahora. Casi le hacen falta y el escapado del jugador de Newell's. Corner. Corner para el conjunto azul del conjunto de la paternal. Ya lo va a hacer Chávez. Se muestra Escabino. Escabino que remata. Rebotaba la pelota en el jugador de Newell's. Casi desvía Cabral. Pero finalmente continuamos 0-0 y ahí lateral ofensivo para círculo paternal. Diego Cabral que habla con Escabino a ver si hacen alguna jugada preparada. Se ata los cordones el jugador de azul, el que va a ser el lateral ahí sobre izquierda, sobre tres cuartos de cancha de Newell's, sobre tres cuartos de cancha contraria, es decir, lateral ofensivo. Se ataba los cordones. Ahora, ¿qué pasó? Estamos esperando también que se termine de atar otro jugador. Cuando la tiene Diego Cabral. Diego Cabral pasa a mitad de cancha. Pisa para la izquierda. Acá con Escabino. Escabino que quiere enganchar. No puede. Pierde la pelota con Marcolis, el capitán de Newell, que tira larga para Vanegas. Pero muy larga tiró la pelota. El arquero Rubén Sarte. Círculo de la paternal. Ya sale jugando con Diego Cabral. Mucha seguridad en el 17. Diego Cabral que tira el pelotazo. Casi gana Gabriel. Y finalmente le queda la pelota al arquero Leandro Hassel Newell. Bruno Marcolis que ya sale la pelota con Vanega por izquierda. Vanega que quería enganchar cuando perdía la pelota con Gabriel Cabral, que va a cobrar el árbitro. Lateral para círculo de la paternal. Acá con Diego Cabral, acá con Chávez. Pisa Chávez, tira por línea. Acá Escabino, Escabino en el fondo del corner izquierdo. Va a tocar para atrás, acá para Chávez. Chávez para Diego Cabral. Diego Cabral que pisa, Diego Cabral que pasa a mitad de cancha, tranquilo, busca pase, acá con Chávez por izquierda, tropezado Chávez, y Bruno Marcoliese, que tiraba de atrás a mitad de cancha, la pelota le queda tranquila a Rubén Sarte, que ya sale otra vez con Diego Cabral, tres cuartos de cancha propia, juega para la derecha con Gabriel Cabral, toca y se va, Diego Cabral que pisa, ahora juega por izquierda con Chávez, Chávez el 8, Roberto Chávez, Chávez... toca otra vez para Diego, Diego Cabral, ya pasando la mitad de cancha. Acá para Escabino, Jonathan Escabino, juega otra vez para Diego Cabral. Diego Cabral ahora abre acá para Chávez. Chávez que pisa, Chávez que remata sobre la marca y se va la pelota al córner. Córner para Círculo de la Paternal, llegando al final de este primer tiempo.
0-0, continúa el partido, a ver si podemos irnos con un gol al entretiempo, aunque sea. Formen para Círculo de la Patronal, pisa Diego Cabral, engancha, tira Lujito, abrió para izquierda, para Escabino, tiró para el medio, y no llegó ninguno de los Chávez. Pasa la pelota de largo y hay lateral para Newell. Ya lo hacen, juegan con Linguide, si no me equivoco, que volvió a ingresar. No, es el número 16 de Mariñán, que le metían falta, parecía para mi gusto. Escabino tocaba la pelota, pero Mariñán quedó bastante sentido. Va a haber tiro libre en mitad de cancha para Newell's. Muy bien el jugador número 9, que levanta en signo de fair play al jugador leproso. Lateral en mitad de cancha para Newell, que lo va a hacer el capitán Bruno Marcogliese. 0-0, continúa el partido. Leprosos y el Círculo de la Paternal. Newell 0, Círculo de la Paternal 0 también hasta ahora en el estadio. Nueva generación acá en Constitución Argentina, por supuesto, en este Semana Santa, fin de largo acá en Argentina. Lo hacía el tiro libre, Newell no prosperaba y se iba al lateral. Lo va a hacer Gabriel Cabral para Círculo. Acá con Escabino, que se da vuelta. Escabino se da vuelta y en cara. Escabino pasa a Burro. Escabino a la pisa. Escabino sobre el córner derecho. Llega hasta el fondo. ¡Escabino! Tiraba y Leandro las ponía las manos. Estaba controlada la pelota, pero la tiró finalmente al córner. Córner para Círculo. A ver si podemos tener un gol antes que termine el primer tiempo. Se muestra Chávez. Por atrás está Diego Cabral. Lo va a hacer Escabino. Pide distancia del árbitro Alejandro al jugador de Newell's. Un poco más le dice al rojo y negro. Lo va a hacer Escabino. Tiro larga para Diego Cabral. Diego que pisa. Diego que patea sobre la marca. Rebota en el jugador de Newell's. Lateral para Círculo otra vez. Que va a ser Roberto Chávez, el número 8, con los botines naranja. Toca para Diego Cabral. Botines verde. Cabral que abre la pelota, este es Gabriel. Gabriel Cabral, Gabriel Cabral por izquierda ahora. Engancha, se toca para Diego. Acá para Escabino, Escabino que quiere encarar. Escabino que abre para la derecha. Roberto Chávez, Roberto que va, Roberto que toca. Escabino que después puede seguir la contra. Aníbal con Martín Rodríguez, Martín Rodríguez que abre para... Ay, se le quedó la pelota atrás a Mariñán. Era buena la, el contraataque de Aníbal, pero se le quedó la pelota atrás del jugador, atrás de las piernas del jugador número 16 de Aníbal, Mariñán. Y ya sale jugando Círculo con Diego Cabral. Pelotazo para Gabriel. Toca atrás para Escabino. Escabino que encara. Escabino va por izquierda. Escabino que llega hasta el fondo. Escabino que sigue. Escabino que va. ¡Gol! Círculo de la Paternal. Sí, sí, antes que lo el primer tiempo. 1-0 arriba, Círculo de la Paternal. Llegó el primer gol del partido. Gran jugada de Escabino que fue hasta el fondo. Desbordó por izquierda y tocó atrás para que Gabriel Cabral, el número 16, convirtiera desde el piso. Un gran abrazo que se dieron después en el festejo. 1-0 gana Círculo de la Paternal, lo hizo Gabriel Cabral, el número 16. Ya sale Newell con la pelota. Marcogliese, Valen va a buscar el empate Newell antes que termine esta primera parte. Marcogliese que tiraba y cortaba a Diego Cabral, que está jugando una barbaridad. Va a estar en el fondo. Pierde ahora con el jugador de Newell, va a negar Marcogliese. ¡Marcogliese! Ese tiraba al piso Roberto Chávez, muy bien, para cortar ese remate. Finalmente va a haber córner para Newell, que viene por el empate. Recién tuvo una gran jugada peligrosa. Va a ver, va a ser el córner Bruno Marcogliese. Lo va a tirar para atrás, para Guillermo Núñez, el jugador del Lucho de Newell. La tira al medio para Vanegas, que se había dormido la defensa de la Paternal, pero finalmente no pasó nada. Ya hizo el saque de arco. Tiro larga para Roberto Chávez. Y también falta el capitán. Para mí lo cruzaba, Alejandro. Se viene Newell con Vanegas. Vanegas que abre acá para Núñez. Este Vanegas, era al revés. Núñez para Vanegas. Vanegas se queja. ¿Qué pide? Pide falta del jugador de Círculo. Linguide. Abre para Bruno Marcogliese. Se nos acaba este primer tiempo. Marcogliese traslada la pelota. Tira al medio para Vanega. Vanega que pisa. Vanega que quiere enganchar y no puede. Ya sale jugando Círculo. Y se viene la contra. Acá con Roberto Chávez. Roberto Chávez que va por izquierda. Tira para el medio. ¡Tira! Tenemos dos goles antes que termine el primer tiempo. El gol lo hizo el número 11, Emiliano Prestano, el que le decíamos que era el director técnico, que en cualquier momento podía entrar a jugar. No nos dimos cuenta cuando entró, pero entró en la primera que tocó, la mandó a guardar. Gran jugada del número 8, Roberto Chávez. Tiró el segundo palo de zurda y la empujó el número 11, Emiliano Prestano. Círculo de la Paternal 2, Newell 0. En esta primer semifinal del torneo de verano, la Copa Roberto Seivane, acá en el estadio de Nueva Generación. Ya se nos está acabando este primer tiempo con la pelota Newell's en mitad de cancha. Acá con Mariñán. Tiro larga para Vanegas. Que de media vuelta remataba.
y atajaba Rubén Zárate. No le pueden convertir gol al arquero de la Paternal. Continúa 2-0 el partido arriba de los muchachos de azul, que se están metiendo en la final hasta ahora. La tiene Bruno Marcolis, el capitán. Pisa la pelota para atrás. Va a jugar para Leandro Ajras. Me parece que se nos acaba este primer tiempo y la gente leprosa lo sabe. Leandro Ajras que tira el pelotazo largo para Mariñán. Cuando volvía Gabriel Cabral a la marca, tiraba Mariñán y perdía con Diego Caral. Se ve la contra de círculo. No sea que se venga el tercero. Gabriel Cabral que traba con el arquero. Gabriel Cabral traba otra vez. ¡Ahora tira! ¿A dónde Leandro Ajras, señoras y señores? Que el árbitro que corrió, que no la tocó el arquero. Parece que corre a sacar arco para Newell. Ya lo está haciendo Marcolis. Marcolis que abre por derecha. Va a pisar la pelota. Sigue por línea. Tiro atrás para Vanega. Vanega que pisa una. Era Mariñán. Mariñán prestando. Se viene la contra. Se viene el tercero con esta. ¡No! Con el pie atajaba Leandro Ajras. Cuando el árbitro dice que se nos acaba el primer tiempo. No pudo convertir Newell. Círculo de la Paternal. 2. Newell 0, los goles, el número 6, Gabriel Cabral, y el número 11, Emiliano Prestano, que también es el director técnico de Círculo. Círculo se está metiendo en la final de la Copa Roberto Seivane. Continuamos con este segundo tiempo en el que Círculo de la Paternal le gana 2-0 a Newell's por la primer semifinal del torneo de verano de la Copa Roberto Seivane en la Liga Afista 2016. ¡Tira! El número 7, rebotaba la pelota en Mariñán, si no me equivoco. Es el número 15, ingresó Juan José Basile, me parece que apellido para el futsal es Juan José Basile, y en Newell's el número 15, y el que remataba era el número 7, Nazareno Tozzonotti, en Círculo de la Paternal. Le queda la pelota al Indide cuando remataba sobre la marca Diego Caral, recupera por suerte. Abre la pelota con Vanega, Vanega que tira para el medio, no llegaba nadie al segundo palo. Continúa ganando 2-0 Círculo de la Paternal. Newell's se va a tener que unir con todo, se queda el descuento y el empate, por supuesto. ¡Qué lindo enganche que tiró! ¡Camino! Lindo enganche y putinazo al primer palo. Quedaba tirado Leandro Ajras, pero la pelota se va al lado del palo. Al lado del palo, perdón. Quedó la bandera de la parte del lado de adelante del arco, como tapando el travesaño, muchachos. Hay que correr la bandera ahí del arco de Newell's, de Leandro Ajras. Acá con Marcolis, el número 7, el capitán Vanegas. Otra vez para Marcolis sobre derecha. Marcolis con la pelota. Marcolis abre. Ahora profundiza por izquierda. Querían tirar por línea para Basile, pero no prosperaba la pelota. Ya va a haber saque de arco para Rubén Zárate. Que abre con Del Ben, el capitán. Me parece que volvió a ingresar. Juegan con Diego Cabral. Siempre maneja la pelota Cabral. Diego. Diego que tira el pelotazo. Muy bueno. Era lindo el pelotazo para los delanteros, por Escabino en este caso, que vuelve a recuperar, le roba a Basile. Zárate que tira para Tozzonotti. Tozzonotti que pisa, Tozzonotti que engancha, toca para atrás, muy bien. Diego Caral, Escabino, Diego Caral, otra vez con Escabino, otra vez con Caral, traslada hasta mitad de cancha. Cabral que abre para Del Bene, sigue el capitán que vuelve a ingresar. Acá está Diego Caral, Diego Caral que tira, profundiza, larga para Tozzonotti. Cuando salía el arquero Leandro Ajras, la deja pasar y saque de arco para Newell, que pierde por 2-0 en esta primera semifinal. Ya sale jugando con Marcolis. Marcolis camina, traslada la pelota tranquilo, por lo menos hasta tres cuartos. A ver qué hace acá Newell's. Marcolis que pisa, tira, profundiza para Vanega, que quería rebotar la pelota, pero no llegaba el jugador de Newell's. Va a haber lateral para Círculo de la Paternal. Acá con el capitán Del Bene. Este es Diego Cabral. Acá con Del Bene. Tira el ojito, lo quiere pasar a Vanega, pero roba Marcolis. Marcolis que se escapa. Le roba la pelota a Escabino. Ahora qué carrera que metió Escabino por izquierda. Y se tiraba al piso Basile. Llegaba a cortar el muchacho de los botines naranja en la lepra. Qué linda corrida por izquierda. Tiró Escabino, cómo aceleró. Quiere hacer el córner. Rebota la pelota en Basile. Ahora Escabino otra vez. Abre para atrás para Del Bene. ¿A dónde Leandro Ajras, señores y señores? Otra vez córner para Círculo de la Paternal. Lo va a hacer Tozzonotti. Del Bene muy solo. Del Bene no se animó de derecha. Ahora de zurda. Tampoco de zurda. Tiró a nadie. Lateral para Newell finalmente. Va a salir con Marcolis. Este es Linguide. Linguide pisa la pelota y abre por derecha. Acá con Vanega. Vanega que traslada. Vanega traslada hasta el medio y toca para Marcolis. Marcolis que es el que siempre sale en Newell's. Acá con Linguide. Linguide pisa mal la pelota y la va a marcar Tozzonotti, el número 7. Y va a haber lateral para Newell's, que lo va a hacer el número 5, Linguide. El 0 marca Alejandro. Recordemos los árbitros, Alejandro Falbo y Alejandro De Nicola. Marcolis que se equivoca. Escabino que se la tira larga a Tozzonotti. Pero perdió Tozzonotti por arriba del travesaño.
otra vez que la bandera queda ahí marcando el, no se ve el travesaño, por eso no tira, tiró por arriba el travesaño, ya lo pierde el círculo de la paternal al tercero. Ojo con los contraataques porque Newell se va a venir y la pierde así, va a sufrir en defensa. Del Benel toca para atrás para Diego Cabral, Del Benel zurdo que pisa y toca para atrás, Diego Cabral engancha, pasa uno, qué bien que pasó Diego Cabral hasta el fondo, la tiró larga y la peinaba Linguide, por eso va a haber lateral para círculo otra vez. El conjunto azul pide distancia el árbitro Alejandro. No, ahí están justamente, mira, acomodando la bandera, lo que pedía yo. Corren la bandera para atrás del travesaño. Muy bien por el árbitro Alejandro. Y ahora sí, lateral para círculo. Acá en mitad de cancha la tiene Diego Cabral. Diego Cabral que camina, tranquilo Diego Cabral. Tiro larga, linda pelota, para Escabino. Toca al medio. Casi llega Tuzonotti cuando Linguide la tira lateral para el círculo de la paternal, que va a ser Jonathan Escabino, el número 9, que está haciendo un buen partido, va a buen segundo tiempo. Diego Cabral que pisa, Diego Cabral abre para izquierda, acá con Del Bene con Cabral. Cabral que lo busca Del Bene otra vez, que tira al medio, saca el Linguide de nuevo y acá Vanega no la va a perder ahí. Se la dio a Basile finalmente, Basile que toca bien y le cometían falta al número 15 de la Lepra. Ya está pidiendo disculpas Tuzonotti, número 7. Tiro libre que ya está haciendo la Lepra. Se la quisieron dar a Basile, no pudo pisar la pelota y se le escapó. Lateral para círculo de la paternal en tres cuartos de cancha propia. Lo hicieron mal, Linguide que le quedó. Remataba y el arquero Zárate que no podía hacer nada, pero finalmente se va por el lado del palo, pega en la pared. Continúa ganando círculo la paternal por 2-0. Acá con Tuzonotti, pierde con Marco Liese. Muy bien la jugada de Marco Liese. Linguide solo contra el arquero, Linguide, lo que te porfaste, Linguide. Por abajo, cruzado y desviado. Se va la pelota finalmente al saque de arco para Rubén Zárate. Toca la pelota, Zárate sale jugando. Ahora presión alta, Newell, Escabino la va a perder. Acá con Marco Liese, entre tres, no puede dar el pase. Va a tener que volver atrás por derecha, ya está en mitad de cancha. Toca para atrás, acá para Basile para Marco Liese que pisa, Marco Liese que profundiza por derecha. Este para Vanega, le queda Marco Liese, le queda atrás. Se viene la contra de Tuzonotti, la contra de círculo, Tuzonotti, para Escabino. Círculo de la paternal, Jonathan Escabino, el número 9, la figura de este segundo tiempo. Círculo se pone arriba ahora por 3, círculo de la paternal 3, Newell 0, el número 9, Jonathan Escabino lo hizo. Ya la pelota Newell le tira a Linguide por afuera y va a buscar, no prospera. Tuzonotti, lateral para Newell, que ahora pierde 3-0, que se tiene que venir con todo nada. Sale Leandro Grasa a ser el arquero jugador. Newell con 5 jugadores en campo contrario. Leandro Graz para Vanega. Vanega por derecha, pasando mitad de cancha. Vanega que va para el pivot. Este es Linguide. Linguide que remataba desde el lado derecho. Pegaba la pelota en la pared. Salía jugando rápido Zárate. Cuarto el capitán Bruno Marcoliese. Marcoliese con Tuzonotti. Tuzonotti que traba. Le queda ahora a Marignan que ingresó recién. Marignan que encara por el medio. Marignan que llega al fondo. A ver por izquierda. Y no era bueno el paso de Vanega, pero rebotaba en un jugador de círculo. Y va a haber corner para Newell, que quiere el descuento. Pierde por 3. Este es Marco Liese que remata. Sobre la marca, pegan Tuzonotti, que está pidiendo el cambio. Pide el cambio el número 7 de círculo, la paternal. Ya salió, para mí entró Gabriel Cabral. ¡Linguide! Lindo remate del número 5, que ya tuvo varios. Se quiere matar, así te lo digo. Pasan cerca los remates, pero hasta ahora no pudo ingresar ninguno. Sale con un pelotazo Zárate. Le queda la pelota a Gabriel Cabral. Gabriel Cabral que va a perder. Perdió nomás Gabriel Cabral. Vanega le hacen falta. Falta contra el jugador de Newell que quiere hacer rápido. Quería jugar rápido el número 10 Vanega. Finalmente se queda tirado en el piso el jugador número 16 de círculo de la paternal. Gabriel Cabral. Va a haber tiro libre en mitad de cancha para Newell. Vanega lo hace para Marco Liese. No se la dan al arquero. Marco Liese abre para derecha. Acá con Marignan. Marignan que encara. Tira bicicleta. Por una, por dos, por tres. Ahora encara por línea. La pelota hace rebotar la del Bene en el propio jugador de Newell. Va a haber saque arco para círculo. Ya lo hace Zárate. Tira largo. No prospera. Va a haber lateral para Newell. Marignan que juega con Vanega. Vanega con el capitán, Marco Liese que va por izquierda, Marco Liese que llega a mitad de cancha, abre para Vanega, para derecha, ahora Vanega que quiere patear desde acá,
la pelota rebota en Jonathan Escabino y hay lateral para Newell's, que pierde por 3-0 en esta primer semifinal de la Copa Roberto Saiván, el torneo de verano 2016 Liga Fista. Le queda la pelota a Zárate. Zárate que tira largo para Escabino. Escabino. Taco. Gabriel. La paternal a Newell. Lo hizo Gabriel Cabral, que ya es el segundo que marca. Gran jugada de Escabino, gran saque de Rubén Zárate. Muy buena jugada de Escabino, me parecía que iba a aludir el arquero. Finalmente tiró el taco y el gol lo hizo el número 16, que convierte el segundo en su cuenta personal. Gana 4-0 el círculo de la paternal. Pon arquero, jugador Newell, señores y señores. El que ingresó para mí es el número 11, Martín Rodríguez. Salió Leandro Ajras acá con Vanega por el medio. Pierde 4-0 Newell. Toca con Martín Rodríguez, el arquero jugador que tira por línea. Cuando rebotaban del Bene, va a haber córner para Newell's, que ahora busca el descuento del 4-1. Busca ahora, pierde por 4-0. Los goles de Gabriel Cabral por 2, Jonathan Escabino, y el otro lo hizo Emiliano Prestano, el director técnico de Círculo La Paternal. El técnico de Newell's, recordemos, Cacho Lavalle, que habrá hablado en el entretiempo, pero parece que no, esto no funciona. Ahora pierde por 4-0. Tiran larga para Gabriel Cabral. Gabriel Cabral que tira el ojito. Acá es Cabino. Cabino que toca al medio. Este es Chávez. Chávez que abre. Gabriel Cabral, que le cometían falta. Sí, había falta del jugador de Newell. Que se queja con el árbitro. Es el 10, número 10 otra vez. Que es el único amonestado del partido. No sé qué se mucho. Número 10. Ingresó el número 8 en Círculo Paternal. Como decíamos, Roberto Chávez. Están los mismos que jugaron el primer tiempo en el conjunto azul. Cuando va a haber tiro libre, un poquito pasando a mitad de cancha para Círculo de la Paternal, lo va a hacer Diego Cabral. Diego Cabral que toma larga carrera. Va a pegar al arco, va a jugar Diego Cabral que patea. Cerca. Cerca volaba Martín Rodríguez, que dice el árbitro que tocaba la pelota. Y va a haber córner entonces para Círculo, lo hace con Escabino. Este es Diego Cabral. Diego Cabral que pisa la pelota y tira larga. Recupera Bruno Marcolis, el capitán de Newell. Pierde 4-0 la lepra con Círculo de la Paternal. Acá sale con Linguide. Linguide que quiere profundizar y no puede. Acá roba Vanega. Vanega por uno. Y roba Gabriel Cabral, una de las figuras del partido, que ha convertido dos goles. Marcolis que tira por línea. No puede, no prospera. Gabriel Cabral que le queda. Acá con Chávez. No hay arquero. Chávez, no hay arquero. Chávez, no hay arquero. Chávez, Chávez, no hay arquero. Quedó la pelota picando, había tirando un lindo sombrerito y cuando quiso rematar de una especie de tijera, se le va cruzado finalmente. Ya sale jugando a Newell, que continúa perdiendo 4-0. Acá con Linguide. Linguide abre para Marignan. Marignan con Martín Rodríguez. Martín Rodríguez con Bruno Marcolis. Martín Rodríguez que encara por el profundo por línea. Y Gabriel Cabral que ahora le queda traba con Marcolis. Ojo si le queda. Y falta. Esta no apareció falta el número 7. Que es amonestado para mí, más por la protesta que por la falta, por el árbitro Alejandro. Los dos amonestados del partido, entonces Vanegas el 10 y el número 7, Bruno Marcolis, el capitán de Newell. A ver, tiro libre para Círculo de la Paternal cuando el otro árbitro, el otro Alejandro, está marcando algo al banco de suplentes leproso. Me parece que es por el ingreso del arquero jugador, por si lo van a andar cambiando. Recordemos que el arquero jugador puede entrar y salir con el arquero titular, digamos. Y bueno, estos cambios tienen que ser bien hechos porque se pueden ligar una amarilla. Lo que le está diciendo es que, claro, que la pechera celeste se confunde con la camiseta azul, así que Leandro Gras le está entregando el buzo a Martín Rodríguez, que va a quedar como arquero definitivamente. Entonces, arquero jugador y arquero definitivo finalmente para Martín Rodríguez, que se pone el buzo rojo. Había estado jugando con la pechera celeste, pero claro, confundía con la camiseta azul de Círculo de la Paternal. Ya está todo aclarado, así que a ver, tiro libre para Círculo de la Paternal en tres cuartos de cancha propia. Gana por 4-0 el conjunto de Emiliano Prestano, el conjunto azul, el conjunto de la Paternal. Diego Cabral que tira el pelotazo para nadie. Martín Rodríguez que salía a cortar la primera intervención como arquero definitivo. Va a haber lateral para Círculo de la Paternal, que está tranquilo, gana 4-0. Acá con Cabral, acá que tira por línea Escabino. Cuando se va por banda, va a haber lateral para Newell, ya lo hacen, lo tiene Linguide. Linguide le pasa a Martín Rodríguez por izquierda, toca para Marcolis por derecha, otra vez para Linguide, mitad de cancha, todos los jugadores de Newell del lado del campo contrario. Acá Martín Rodríguez que quiere enganchar, ojo, no la va a perder, se puede ir el gol de Círculo, se patean de ahí, no hay arquero. Bruno Marcolis toca para el medio, acá es con Linguide que busca profundizar y ay, quería con
Mariñán, pero no podía controlar la pelota. Zárate, que lo hace largo. Se da cuenta que no hay arquero. Escabino que patea. ¡Le quedó Escabino! La pinchaba linda por arriba de Martín Rodríguez. Pero fue al lado del palo. Ahí saque de arco para Newell, que continúa perdiendo, pero solo por 4-0. Acá está Marco Lice. No se la puede dar al arquero. No se la puede dar al arquero. Transmite cancha, muchacho. Vaniga que tiró para Mariñán, que trabó y salta al piso. Sarte que sale rápido, ojo con esta. Escabino que tira lujo, no prospera. Roba Marcolice, Marcolice que encaraba por el medio. Tiro para Vanega, Vanega el taco para Marcolice, que trabó Marcolice. Marcolice, ¡gol! ¡Gol de Newell's! ¡Gol de Newell's! Ahora se pone 4-1 el partido. Está lejos la lepra todavía, pero quiere levantar. 4-1 ahora. Gol del capitán de Bruno Marcolice, número 7. Círculo la paterna, el gana ahora, pero por 4-1 y ya tiene la pelota en juego. Pelotazo para Cabino, pero pegaba la pelota en el techo de la cancha acá en el estadio de Nueva Generación. La punta de falta. Se queja del número 10 otra vez Vanega, pero en esta clase tenía razón, ¿eh? No pareció falta, parecía que se la llevaba con el cuerpo. Cuando caía al piso Gabriel Cabral, si no me equivoco, sí, otra vez era Gabriel Cabral. Se queja el 10, no le sale uno hoy, ¿eh? Está bastante molesto por este tema de los árbitros. Ya fue a círculo paternal. Rebota y le queda Vanega. Le coloca lateral otra vez. Se queja el número 10. Cuando salía círculo con los Cabrales. Ya lo va a hacer el lateral número 16. Gabriel Cabral. Un tres cuartos de cancha propia. Acá con Diego Cabral. Diego Cabral viene al fondo. Diego Cabral tira el pelotazo. Rebota en Vanega. Le queda Newell. Se viene Newell. 3-2. Vanega que tiró por línea para Mariñán. Chávez que rechazaba. Le queda la pelota a Vanega. Ojo que la ganó. Vanega otra vez. Atravesarte, sale la contra del círculo. Se viene Escabino por izquierda. Escabino, 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 Escabino. Escabino. Había pasado al arquero, tiró para el medio y no llegó nadie. Una jugada parecida en el primer tiempo. Continúa ganando 4-1. Círculo la paternal. Falta bastante en el partido, faltan 10 casi. Acá Linguide, que para mí falta de Escabino. Sí, había falta cuando le quedaba la pelota a Martín Rodríguez. Ya lo hace Newell, ya juega Newell. Acá con Marco Lice, acá con Linguide. Linguide que puede patear. Linguide con Marco Lice, perdón. Marco Lice, Marco Lice otra vez con acá Rodríguez. Martín Rodríguez que patea desde ahí. Controla el arquero Zárate. Nada, saque de arco para Paternal. Zárate lo hace con Escabino. No lo marcan al número 9, muchachos. Escabino que pisa por uno. Escabino que va por derecha. Escabino que patea sobre la marca. Y rebota en el juego de Newell's. Ahí, lateral para el conjunto de la Paternal. Escabino que juega. Escabino con Cabral. Cabral con Chávez. Chávez con Escabino. Escabino y Escabino. Escabino, Escabino. Al piso el arquero. Escabino con Chávez. Se tiraba Martín Rodríguez y se iba por atrás del arco. Ahí saque de arco para Newell's. 4-1 está el partido. Se mete el círculo de la Paternal en la final. En la final de este torneo de verano de la Liga FISTA. La Liga de la FA 2016. ¿Qué pasaba? Claro, no. Ahora sí estaban bien los árbitros, no se la podían devolver al arquero. Va a haber tiro libre para círculo de la Paternal cuando Martín Rodríguez la volvía a tocar por segunda vez después del saque de arco. Por lo menos fue bastante lejos el arco, pudo haber sido peor para Newell's. Como la jugada anterior, bueno, el mitad de cancha era que se la devolvía al arquero atrás de mitad de cancha, no la puede volver a tocar el arquero una vez que ya sacó del arco. Diego Caral para el tiro libre. Diego Caral que tira por línea. Recupera Marco Liese. Retraba Cabral y recupera este Gabriel. Gabriel Caral para Diego. Diego que pierde. Se viene Vanega. Se fue. Ahora mire, se vuelve a quejar el número 10. No se queje tanto que tiene amarilla. Pero está bien que las últimas dos me parece que capaz que tenía razón. Pero no se queje tanto el número 10. Pierde 4-1 Newell's. Gana 4-1 Círculo La Paternal. El tiro libre acá lo va a hacer Gabriel Cabral. Entre tres cuartos y mitad de cancha contraria. En campo de Newell's. Lo va a hacer Gabriel Cabral para Círculo de La Paternal. Gana 4-1 el conjunto de azul. El conjunto Emiliano Prestano. Lo va a hacer Gabriel Cabral acá. Casi sobre la línea del lado izquierdo del campo de juego. Acá estamos esperando árbitros. Árbitro Alejandro que está esperando algo. Cuando va a haber tiro libre para el círculo de la Paternal, Gabriel Cabral dice lo puedo hacer, finalmente lo hace. Para Escabino que pisa, roba a Vanega, se queja de falta, fue falta con él. No le cobra otra vez la falta al 10. Ya van 3, que me parece que el 10 tiene razón. Se confundió, ¡Escabino! Escabino estaba solo contra el arco. Escabino definió más rápido. Martín Rodríguez había equivocado. Se lo había regalado contra
solo con el arco hasta vino, pero se tiró al piso Martín Rodríguez, pudo sacar sobre la línea, continúa ganando 4-1, sirve la paternal y Vanegas se sigue dejando el número 10. Lo calman los árbitros porque claro, no le quieren sacar la segunda amarilla. Vanega, el número 10, dígale que tiene amarilla, que lo van a expulsar, se sigue hablando. Se sigue quejando el número 10 cuando va a haber lateral para Círculo de la Paternal. Ya lo hacen con Escabino. Escabino para Chávez. Rebota la pelota en Inguide. Otra vez va a haber saque lateral para Círculo de la Paternal. Acá con Chávez. Pide la distancia. Chávez para Escabino. Escabino que patea. Y Martín Rodríguez con la mano izquierda. Linda tajada del jugador número 11. Ya hacen el lateral con Chávez. Martín Rodríguez por 2. Qué arquero, los dos arqueros que tiene Newell, Leandro Grande. Y ahora Martín Rodríguez, señores y señores. Sale Newell con el arquero jugador ya. Bruno Marco le dice que va hasta el medio. Acá Linguide, ya pasó Martín Rodríguez. Acá está Martín Rodríguez que tira por línea mal. Le queda finalmente la pelota otra vez al conjunto de la paternal, al conjunto azul. Lateral, que va a ser el número 8, Roberto Chávez. ¿Con quién va a jugar? Tira por línea por Escabino. Muy solo lo deja la 9. Escabino que tiró para Gabriel Cabral. Gabriel Cabral que quiere enganchar. Y Gabriel Cabral por 1 por 2. Rechazaba Martín Rodríguez cuando estaba pidiendo falta la gente de Círculo. Pero no había por parte de los jugadores de Newell. Gabriel Cabral había tirado una linda pisadita. Y el árbitro Alejandro va a sacar una tarjeta. Me parece que es para el número 16. Si no me equivoco. Para Gabriel Cabral sí que se ríe. Tarjetita amarilla para el autor de 2 goles. Una de las figuras del partido en Círculo. Ojo que Escabino quiere ganar la Linguide. Iba hasta el fondo Escabino, pero se le escapaba la pelota. Va a haber saque de arco para Newell. Lo hace Martín Rodríguez. Ya lo hizo para Marco Grise. Bruno Marco Grise tiró por línea para Vanega. Vanega tira al medio. Y llegaba Zárate para cortar. Corner para Newell que quiere otro descuento. Está lejos. 4-1 gana Círculo. Acá con Mariñán. Acá Martín Rodríguez. Martín Rodríguez que engancha. Va por el medio. Se la pierde. Se viene la contra. Se viene el quinto. Se viene el quinto. Escabino. Cabral. Cabral. Se la punteaba, menos mal Mariñán. Va a haber córner para Círculo de la Paternal. Esta jugada en ataque Newell's, en la que pierda, puede venirse el quinto tranquilamente de Círculo. Ahora va a haber córner, no va nadie. Va ahora por el fondo, aparece Chávez, que ingresó nuevamente el número 10, Rubén Chávez. Acá con Marco Lice. Marco Lice que pisa. Marco Lice le pasa por atrás Mariñán. Marco Lice que sale caminando tranquilo. Marco Lice ahora tira para Mariñán. Mariñán solo por derecha. En cara va por línea Mariñán hasta el fondo. Sale el arquero Zárate muy bien. Y continúa con la pelota Mariñán. Ahora tiró para el medio. Cuando llegaba Núñez, remataba, pero la pelota se va por el lado del palo. Ya sale Zárate desde el fondo con Chávez. Chávez que no prospera. Ahora roba Núñez. Este es Marco Lice. Marco Lice en mitad de cacho. Marco Lice que tiró para Vanega. No le sale una al 10. Tirada por el lado del arquero. Pegado en el palo. Y ya saque de banda para Círculo, que tira el pelotazo para nadie. La pelota le queda a Martín Rodríguez. Ahora sí se nos termina el partido. 4-1 gana Círculo de la Paternal. Acá con Mariñán. Mariñán con Núñez. Núñez que tira para izquierda. Acá con Marco Lice. Marco Lice que traslada la pelota. Ya pasó Martín Rodríguez. Marco Lice para quién. Para Vanega. No prospera la pelota. Va a haber saque de arco para Círculo, para Rubén Zárate, el número uno de Círculo de la Paternal. Pelotazo largo, ¿para quién? Para nadie. Pelea Chávez con Marco Lice. Marco Lice que en cara. Marco Lice que profundiza. Tira para Vanegas, que se le escapa la pelota al número 10, que no ha tenido buen partido. Ha tenido un partido bastante intranquilo, ¿no? Se ha peleado con los árbitros y no le ha salido las jugadas que él ha querido. Escabino que sale jugando, hay falta contra era Roberto Chávez, el número 8. Tiro libre para Círculo de la Paternal, que está tranquilo, tiene pelota a favor y gana por 4-1. Va a haber tiro libre para sexta falta finalmente para Círculo de la Paternal. La sexta falta la va a patear el número 17, Diego Cabral, que ha tenido gran partido también, ¿eh? Va Diego Cabral, va Dieguito Cabral. ¡Gol! ¡Gol! De Círculo de la Paternal, que era así. Pelado el pollo. Listo el pollo, pelada la gallina. Partido bastante liquidado, ¿eh? 5-1 gana Círculo de la Paternal. El gol lo hizo Diego Cabral de sexta falta. Lindo, parecía un puntinazo, pero se metió en el ángulo izquierdo del arquero que volaba y la tocaba, pero finalmente no pudo evitar el gol. Ahora va por línea Newell's cuando se le escapa la pelota. Saque de arco para Círculo de la Paternal, que gana
5-1, ya vamos a estar recordando quiénes convirtieron los goles. Le queda la pelota a Escabino, que tira por arriba, le queda la pelota a Martín Rodríguez, ya sale con Núñez, Núñez por derecha, Núñez juega para el medio para Marco Lice, Marco Lice encara por el medio, Marco Lice tira por línea, va a buscar, toca el medio, tiró. Pero ahora estamos 5-2, le sigue quedando el resultado lejos a Newell. Círculo de la Paternal gana ahora, pero 5-2 el gol, si no me equivoco, lo volvió a hacer el capitán. Me pareció que fue Bruno Marcoglies el que empujaba la pelota finalmente sobre la línea. 5-2 gana Círculo de la Paternal y se viene Newell por otro descuento. Marcoglies que quería meter al medio a este Chávez. Y arde Rubén Chávez, para mí es lateral para Newell. Que estaba con el arquero, sí, el árbitro, perdón, Alejandro, sí, lateral para Newell. Chávez y Marcoglies en mañana. Mal, me parece el número 7, y se viene la contra con Chávez, trae Martín Rodríguez, al piso Chávez otra vez, ahora va Nega, que le cometen falta, menos mal, porque si no el 10 iba a quejar, ya lo hace Martín Rodríguez, quiere el descuento Newell, Marián pierde, ahora ojo que no hay arquero, va a rematar Diego, cabe el tiro, y la pelota se fue bastante lejos, pero claro, no hay arquero, hay que patear atrás de mitad de cancha, como hizo recién, el número 16 en círculo. Juega la pelota Newell, acá con Marco Lice, pasa otra vez Martín Rodríguez, que anda haciendo piques de acá para allá. Marco Lice que juega profunda por línea para Martín Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol de Newell! Se acaba el partido, pero Newell quiere el empate, sueña, se ilusiona. 5-3 gana Círculo La Paternal ahora a Newell. El gol lo hizo Martín Rodríguez, el número 11, jugando de arquero jugador. La Copa Roberto Seibán, el torneo de verano de la Liga Fista 2016. 5-3 la acaba de ganar a Newell's con goles de Diego Cabral, Gabriel Cabral por 2, Emiliano Prestano, y el otro gol lo hizo Jonathan Escabino por parte de Newell, Bruno Marcoglies por 2 y el restante lo hizo Martín Rodríguez. Círculo de la Paternal está en la final, la acaba de ganar 5-3 a Newell's.